¿Aló? Aló, bueno, venga a mi casa, por ¿Qué favor. te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. Dame la dirección. Es que mi mami está Por peleando. eso no pasa nada. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Manuel Heredia. Y a los 8 años de edad yo viví esta tragedia. Todavía tengo recuerdos grabados en mi mente. Cuando mataron a mi madre yo estaba presente. Darle para atrás al tiempo lo que más quisiera. No recuerdo cuando gritaba, mamita no mueras. En todo el vecindario se escucharon los disparos. Yo traté de impedirlo, pero a mami me la mataron. Me le dispararon un par de tiros en el pecho. Y de hecho, voy a narrarte los hechos. Por favor, si le pegas a tu mujer, detente. Y no le dañes la vida a un niño inocente. Me crié en rebeldía, recordando aquel día, anhelando que fuera un sueño y que todo pasaría. Pero la realidad es dura y se enfrenta. Mi mamá ya está en el cielo y allá está contenta. Se muere toda la casa se barata. Cuando un marido a su mujer maltrata, lloran los nenes por lo que retratan. No se borra el moretón por lo que lo tratan. Se muere toda la casa se barata. Cuando un marido a su mujer maltrata, lloran los nenes por lo que retratan. Si tienen aspiraciones las matan. Llegué a los 18 con más odio que bigote. Pistola en mano y a los míos un monigote. Una chica que me complacía y no me peleaba, pues sabía que si me la hacía en la cara le daba. Como la pareja de la vieja mía, palabras fuera de lugar, boca partía. Eso es lo que siempre hacía, lo que de niño yo veía y luego de grande lo repetía. Y un día se me fue la mano, se metió toda la familia, le saqué lo mío y le tiré al hermano. Me encerraron como 6 años en prisión. Tiempo más que suficiente para la reflexión. Tiempo suficiente para ir al espejo y repetirme que soy alguien que puede llegar muy lejos. Que un mano plazo que le dé a una dama es como repetir los tiros que le dieron a mi mamá. Las escalofriantes imágenes captadas de donde un hombre frente a su hijo de 8 años sin que los vecinos pudieran hacer nada para impedirlo. Marín tiene las imágenes y le advertimos que son perturbadoras. En un ataque de ira incontrolable, de nada sirvió que ella intentara poner resistencia. El hijo menor de la familia de 8 años lo violó. Nadie hizo nada por detener al asesino. Él le pedía que por favor no le matara a la mamá. Se muere toda la casa se embarata. Cuando un marido a su mujer maltrata, llora los nenes por lo que retratan. No se borra el boleto por más que lo tratan. Se muere toda la casa se embarata. Cuando un marido a su mujer maltrata, llora los nenes por lo que retratan. Si tienen aspiraciones las matan. Se muere toda la casa se embarata. Cuando un marido a su mujer maltrata, lloran los nenes por lo que retratan. No se borra el moretón por más que lo tratan. Se muere toda la casa se barata. Cuando un marido a su mujer maltrata, lloran los nenes por lo que retratan. Si tienen aspiraciones la matan. No destruya la mano que te sirve. No corte los labios que te besan. Si le pides a Dios un corazón humilde, todo cambia y las cosas se enderezan. Ya, Vico sí y el Bima, sacudiendo conciencia, con palabra de vida y ciencia. No levante la mano, ofrécela.